Buenas tardes, compañeras y compañeros. Otro viernes más. Moreno, hoy es viernes 13 de noviembre. Al fin viernes. Ya van 34 viernes haciendo el programa a distancia. Vuelvo a decir al fin viernes, porque llega el fin de semana y ya estamos en la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio y estamos más cerca de hacer el programa de manera presencial. ¿Será así? Por lo menos estamos entusiasmados y entusiasmadas con eso. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Un saludo especial para quienes nos escuchan y en particular a los de Radio Urbana de Comodoro Rivadavia y a la radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos, donde nuestro programa se retransmite. Hoy, en la Hora de Moreno, tenemos un programa descarnado y, como siempre, con un horizonte de salida. Guitia, otro viernes más y van una cantidad importante. Pero bueno, me parece que ya estamos en los últimos, ya volveremos a vernos las caras. Mire, Guitia, ahí se está volviendo a discutir el tema de la actualización de las jubilaciones. Es un debate que ya tuvimos hace algunos años atrás, cuando la fórmula la cambió el gobierno de Macri, iba a ajustar las jubilaciones por la inflación. Y nosotros, contrariando lo que decía el progresismo y algunos sectores del peronismo, dijimos, bien, déjenlo, porque le va a ir mejor a los jubilados si ajustan por inflación que si ajustan por salario y por recaudación. Claro, el progresismo y algunos de los nuestros pensaba que a Macri le iba a ir bien, entonces que la inflación iba a ir para abajo. Se equivocaron. Lo que fueron para abajo eran los salarios y la recaudación. Pero bueno, se armó un lío muy grande y yo me recuerdo que le envié un memo al presidente del partido, en mi carácter de presidente de la Comisión de Economía, diciéndole, mire, si el gobierno dice que esto es para beneficiar a los jubilados y usted, como presidente del partido, va a decir naturalmente que hay que beneficiar a los jubilados, lo que corresponde es que hagamos una ley con dos finales, o sea, las dos polinómicas de ajuste, y que el funcionario actuante, esto es, el responsable del ANSES, que es el que determina la movilidad jubilatoria, aplique la polinómica que es más beneficiosa para los jubilados. Así de fácil. ¿Para qué vamos a entrar en un debate si la mía es mejor que la tuya o la tuya es mejor que la mía? Los dos finales. Después, transparente, el funcionario aplica y dice, mire, con la A le da mejor que con la B, así que aplico la A. Y si con la B le da mejor que con la A, aplico la B. Mire qué fácil. Pero qué sencillo. Mire qué sencillo que sería. Bueno, ahora pasa lo mismo. Hay algunos compañeros, entre ellas la señora Roberta, que dice que esto va a beneficiar a los jubilados. Muy bien, tiene derecho a pensarlo. Yo tengo derecho a pensar que no, que quizás perjudique a los jubilados. Y entonces nos ponemos muy fácil de acuerdo. Hacemos los dos finales y después Roberta, que no hay ninguna duda que es una compañera, va a aplicar la que es mejor para los jubilados. Yo no tengo duda que Roberta querrá hacer eso, ¿eh? Ahora tengo serias dudas que Alberto Fernández lo quiera. Porque Alberto Fernández no tiene otra alternativa que incorporar el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. No tiene otra alternativa. Y porque perdió 9 meses. Perdió 9 meses. Y ahora estamos mucho peor que cuando él asumió.
De alguna forma, siempre, ¿ser audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen. Es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Beatriz Paglieri va a realizar hoy su interesante recorrido a través de la historia económica desde una mirada peronista sobre el Mercosur. Bea va a abordar su surgimiento, su evolución, sus instrumentos y, por supuesto, el contexto internacional. Para Beatriz, la doctrina peronista está hoy más vigente que nunca y nos va a explicar por qué. Escuchémosla. Hoy, 13 de noviembre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Al análisis que venimos desarrollando, hoy le sumaremos el Mercosur, Mercado Común del Sur, cuya estructura de integración regional fue creada el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Mercosur tuvo un proceso iniciado a partir de acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil, cuando en noviembre del 85, Alfonsín y Sarney suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú. Y luego, en el 86, se firmó un acta de integración entre Argentina y Brasil, que estableció un programa de intercambio y cooperación económica entre ambos países. Un acuerdo comercial bilateral, fundado en principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, equilibrio, tratamiento preferencial frente a terceros mercados, armonización progresiva de políticas. El 6 de abril del 88, se firmó el Acta de Alborada, mediante la cual Uruguay se sumaba al proceso de integración regional, a partir del cual se celebró el Tratado de Integración y Cooperación y Desarrollo, que fijó un plazo de 10 años para la remoción gradual de las asimetrías. Pero el proceso de integración se profundiza con el gobierno de Menem en Argentina y de Collor de Mello en Brasil, cuando el 6 de julio del 90 se firmó el Acta de Buenos Aires, acelerando el programa de integración y fijando el 31 de diciembre de 1994 para conformar el mercado común. Y, como dijimos, el 26 de marzo de 1991, mediante el Tratado de Asunción, firmado por Andrés Rodríguez de Paraguay, Carlos Menem de Argentina, Collor de Mello de Brasil y Luis Alberto Lacalle de Uruguay, se adoptó el nombre Mercosur, se organizó una estructura institucional básica y se estableció el Área de Libre Comercio, que durante el periodo de transición hacia la conformación del mercado común, los principales instrumentos fueron un programa de liberación comercial que consistió en rebajas arancelarias progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de eliminación de restricciones no arancelarias o de medidas equivalentes que limitaban el comercio, así como otras restricciones al comercio entre los estados partes, a fin de llegar a diciembre de 1994 con arancel cero y sin restricciones al comercio sobre todo el universo arancelario. Asimismo, con la coordinación de políticas macroeconómicas, gradual y convergente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones. Un arancel externo común,
que incentive la competitividad externa de los Estados partes, que finalmente se adoptó en 1994. La adopción de acuerdos sectoriales con el fin de optimizar la utilización y movilidad de los factores de producción y de alcanzar escalas operativas eficientes. Podemos afirmar que el proceso de negociaciones en el periodo de transición fue complejo, razonablemente complejo por las asimetrías en las estructuras productivas de los cuatro países, de los cuatro miembros del Mercosur, y además por el contexto internacional. Porque es importante remarcar que en todo el proceso hubo participación del sector privado, tanto de empresarios como de trabajadores, defendiendo dentro de ese proceso el aparato productivo nacional de cada Estado parte. Las representaciones gremiales empresarias y de trabajadores tuvieron amplia participación y conocimiento de las negociaciones que se llevaban adelante por cada posición arancelaria que sin duda representaba a una actividad productiva. Los gobiernos negociaban, pero bajo una construcción colectiva público-privada, que se daba en el marco internacional que prácticamente en simultáneo tenía plena vigencia, en primer lugar, el consenso de Washington. También del inicio del acuerdo conocido como NAFTA, que en febrero del 91 iniciaron negociaciones y el 8 de diciembre de 1992, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio, firmado por Bush, George Bush, Mulroy y Carlos Salinas de Gortari. Ese acuerdo entró en vigencia en enero del 94. También en simultáneo, la Unión Europea firma el Tratado de Maastricht, oficialmente Tratado de Unión Europea, firmado en febrero del 92 y que entró en vigencia en noviembre del 93. Asimismo, como ya lo hemos analizado, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, se inicia en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994. Los presidentes del hemisferio acordaron iniciar un proceso para eliminar barreras arancelarias y crear el mercado más grande del mundo. Claro, a todos los países menos a Cuba. El ALCA debía comenzar a funcionar a partir de la cuarta cumbre de las Américas programada en Mar del Plata para el año 2005, pero bueno, ya sabemos cómo terminó bajo el mandato de Néstor Kirchner. Se terminó con el proyecto ALCA, y de la negociación internacional de los miembros del GATT y en particular del conjunto que los Estados partes del Mercosur en el marco de la conformación de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, todo junto en este nuevo orden internacional que reinaba bajo el paradigma de la apertura indiscriminada de la economía. En nuestro país, el periodo estuvo caracterizado por la presidencia de Carlos Saúl Menem, que gobernó entre el 8 de julio del 89 y el 10 de diciembre del 99. Es decir, todo el proceso de estructuración del Mercosur se realizó bajo su presidencia, mientras que entre el 8 de julio del 89 y el enero del 91, Cavallo fue su ministro de Relaciones Exteriores y luego su ministro de Economía, hasta que en el 96 fue reemplazado por Roque Fernández. Al interior de Brasil, el periodo estuvo caracterizado por el juicio a color de mano, lo que determinó que solo gobernara entre diciembre del 92 y hasta 1994. Lo sucediera su vicepresidente Itamar Franco, quien tuvo a Fernando Henrique Cardoso, al igual que Cavallo, como ministro de Relaciones Exteriores primero y también fuera su ministro de Economía. Para luego, claro, a diferencia de Cavallo, Henrique Cardoso asumió la presidencia el primero de enero de 1995. Es decir, los ministros Fernando Henrique Cardoso por Brasil y Cavallo por Argentina fueron los negociadores del Mercosur ante la Organización Mundial de Comercio
y por supuesto, como vimos detallados, ante el resto de los procesos de integración comercial que se venían dando. Es decir, progresismo y neoliberalismo en el marco del pico del consenso de Washington y la globalización, que resultó que el Mercosur solo consolidó un 35% de máximo arancel externo común, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón consolidaron todos los instrumentos de protección y subsidios a sus producciones nacionales, conocidas como ayudas internas. Es decir, libre comercio para el mundo, pero el mundo desarrollado, conformado fundamentalmente por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, nunca abrieron sus mercados, en general y en particular para la producción agrícola ganadera, dejando en desventaja a los países con una alta producción del sector precisamente agrícola ganadero. Por ello, siempre es importante volver a Perón, que como se manifiesta en la propuesta económica con visión justicialista, fue proverbial cuando el general Perón sostenía que se infiere que el problema argentino es un poco el problema del mundo. La política puramente interna ha pasado a ser una cosa casi de provincias. Hoy todo es política internacional, que juega dentro o fuera de los países, influenciando la vida de las naciones y de los pueblos en forma decisiva. Tanto la agonía del viejo orden como la emergencia del nuevo se desarrollan signadas por la confrontación en una batalla caracterizada por la protección del trabajo y del empleo, en lo que el Papa Francisco sintetizó como la Tercera Guerra Mundial en cuotas. En este marco, en este nuevo orden internacional, nos encontramos ante una oportunidad para que la Argentina pueda consolidar la producción doméstica y el empleo, el pleno empleo, la puesta en marcha de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción, capaz de objetivar un nacionalismo de integración e inclusión, es decir, una economía peronista. En la hora de la verdad, resulta ser urgente e indispensable. Pablo Chaliú, en su columna de hoy, y en sintonía con Guillermo, dirá que es tiempo de definiciones al caracterizar la situación actual. Escuchémoslo. Hola, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, ¿cómo están? Espero que bien, los saludo y espero que todos estén bien, conjuntamente con los que nos escuchan y los que hacen posible este programa. Y bueno, por fin ya llegamos a tiempo de definiciones. Quizás habría que agregar, lamentablemente, porque van a ser definiciones que no son las que el país necesita. El gobierno, con su estilo y su política de no establecer un plan global e integral que enfrente a la crisis, y utilizando la pandemia como justificación de la crisis, bueno, fue tirando la soga hasta que llegó ahora el momento de la verdad. Y el momento de la verdad lo va a determinar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El programa que no quiso, no pudo, no supo hacer el gobierno, pues se lo va a dar el fondo. Aunque casi yo diría insólitamente, el ministro de Economía está adelantando algunas de las cosas que le está pidiendo el fondo. Yo hago la pregunta, ¿no hubiera sido mejor iniciar las negociaciones y que el gobierno, en vez de sobreactuar pensando qué es lo que quiere el fondo, dejara que el fondo lo pidiera? Y al pedirlo el fondo, por lo menos establecer una discusión, una negociación. Pero ahora ya lo único que se puede hacer
es parches, más parches. Uno se puede preguntar, ¿pero había espacio para hacer otro programa, otra? Y hay que decirlo con total seguridad, sí, había. O sea, había espacio y nosotros en particular, con Guillermo Moreno, el grupo de los economistas justicialistas y peronistas del Movimiento Nacional Peronista, pues presentamos ese programa. Era un programa que tendía a solucionar los desequilibrios macroeconómicos, pero a través del crecimiento y a través de la estabilidad de precios, que es lo que necesita el país. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Y bueno, vamos a ir al ajuste. Se van a bajar las remuneraciones de los jubilados, los salarios, se va a bajar el consumo. Parece mentira, en una economía recesiva como es la nuestra, casi en estado de depresión, se van a adoptar más medidas recesivas. Y bueno, es hora de seguirle reclamando al gobierno que si hay algún espacio de tiempo, que lo haga. Y si no, como ya se viene diciendo, señores, constituyan una mesa de decisión política, económica, y enfrentemos la crisis. El país no se merece entrar en una depresión económica. Esa depresión económica es lo peor que le puede pasar al país. Y no se merece estar ahí. Tenemos los recursos, tenemos la mano de obra, tenemos la capacidad instalada. Pues, ¿por qué no las conjugamos en un proyecto que involucre a toda la sociedad y vamos hacia adelante? Habrá que conformar una mesa peronista. Como dice Guillermo, y yo lo apoyo sustancialmente, con todos los elementos importantes que tiene el peronismo, y desde ahí aparece la reacción. También hemos dicho, bueno, no solo es la hora de la verdad, sino que se descorre el velo de la pandemia. Es muy difícil ya seguir hablando de la pandemia como justificativo de esto. Y las medidas están sobre la mesa, hasta anunciadas por el propio ministro de Economía. Pero al descorrer el velo, ¿no estaremos descorriendo las verdaderas intenciones de este gobierno socialdemócrata? ¿Qué verdaderas intenciones? ¿Y no estará por allí el neoliberalismo de nuevo, agazapado? Y sí, parece que sí. Esperemos que no. Pimpi Colombo, en su columna de hoy y en sintonía con Guillermo, también se va a expresar sobre los temas económicos y sociales que la preocupan y también lo ocupan. Pimpi se va a explayar luego con entusiasmo sobre cuatro proyectos aprobados en la Cámara de Diputados que refieren al tratamiento de la violencia de género desde distintos ángulos y uno que se va a referir al ciberacoso de niños, niñas y adolescentes. Pimpi se va a detener en el concepto de violencia de género, en los tipos, patrones, y nos comentará algunos datos estadísticos. Escuchémosla. Hola Adriana, Guillermo, Beatriz, hola Pablo, qué bueno encontrarnos cada viernes
entre nosotros y con tantas personas que acompañan este espacio de reflexión y de análisis sobre lo que ocurre y lo que se viene en nuestro país, ¿no? Bueno, como siempre, agradecida con todo y muy especialmente con la producción de nuestro programa y el equipo técnico de la radio que hacen posible esta presencia a distancia, que esperemos que en breve pueda ser una presencia más física y que podamos estar en la radio. Pero bueno, esta semana la verdad es que ha estado pródiga en dichos que han puesto claramente al descubierto lo que la realidad ya nos viene mostrando, es decir, que este gobierno ha adoptado decididamente la ruta del ajuste, la tan conocida ruta que se transitó siempre que tuvimos que caer en manos del Fondo Monetario y sobre todo cuando cada medida tomada en materia económica, monetaria, financiera por el gobierno no ha hecho más que cavar la fosa. Estaba claro que no había voluntad política de financiar el desarrollo nacional con la renta extraordinaria de la oligarquía, ni darle a la familia trabajadora y jubilada la tranquilidad de la dignidad de su sueldo y de su trabajo. No ha habido más que una continuidad de las peores prácticas que ya vimos. Entre el Ministerio de Trabajo, que nos dice que el único sueldo justo es el que se puede pagar, o la vicejefa de gabinete que nos aclara que hay que actualizar las tarifas y que no se va a permitir que las jubilaciones se defiendan de la inflación, cosa que se ratifica cuando envían el proyecto de ley para la movilidad jubilatoria, diciendo que vuelven a la fórmula que funcionó en la década ganada. Nada más que omiten el detalle fundamental de que el contexto es exactamente el contrario. Ahora se pierde trabajo, se pierde salario, aumentan los precios, por lo tanto, la actualización de las jubilaciones se va a hacer con los peores índices. ¿Cuánta más actualidad tiene, Guillermo, la propuesta que vos hiciste en el año 2017, que si tanto declamaban que todos querían que sea para mejor de los jubilados, hubieran puesto las dos fórmulas y que en cada caso se aplique la más beneficiosa? Pero bueno, obviamente, una cosa son los discursos, otra cosa son los hechos. Pero bueno, en este panorama nefasto, quiero comentar que hubo una para el lado de los buenos, como se dice. Algunos proyectos aprobados esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay cuatro proyectitos que rápidamente quiero comentar. No son proyectitos, son proyectos. El primero fue la aprobación prácticamente por unanimidad de la propuesta de la diputada peronista de Córdoba y dirigente nacional de nuestro sindicato de amas de casa, Alejandra Vigo, que establece la incorporación de prestaciones asociadas al abordaje integral de violencia de género en el programa médico obligatorio de las obras sociales y de las entidades que son prestadoras de salud en el marco de la legislación nacional. Y, por supuesto, como corresponde, la invitación a las provincias, a las jurisdicciones, a adherir a la misma ley, ¿no? Es sabido que se denomina violencia de género a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado, posible o real, un daño físico, sexual, psíquico, sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada, y que vulnera los derechos de las mujeres respecto a su integridad física, psicológica, sexual, reproductiva, y también respecto a la protección de su dignidad e independencia económica y patrimonial. Hay datos estadísticos que son impactantes. Registro único de casos de violencia contra las mujeres que tiene el INDEC registra que entre el 2013 y el 2017 hay inscrito 260.156 casos de violencia de género. Y ustedes sabrán que muchos no se inscriben, muchos no se registran, muchos no se denuncian. Se estima que la violencia psicológica es la violencia predominante y aparece en 86% de los casos de violencia que se denuncia. La que le sigue es la violencia física, que está presente en 2 de cada 3 casos que se denuncian. Por otro lado, una cosa que también es un dato fuerte es que más del 90% de los casos de violencia de género muestran que ha habido repetición en los actos, que vuelve, que es una cosa que se ve cuando se establece la restricción de acercamiento y después eso no se respeta y termina a veces dramáticamente, ¿no? En muchísimos casos, hasta que llega a las denuncias y aparece la intervención del Estado, pasan entre 1 y 5 años de maltrato. Y algunos todavía más de una década hasta que se logra tener la fortaleza, la decisión
de poder presentar una denuncia. Y además, los patrones de violencia de género también se caracterizan porque presentan fuertes restricciones económicas. La restricción económica es una de las herramientas importantes. Resulta difícil de identificar, parece a veces invisible, a veces es sutil, se presenta como encubierta. Y se registra este tipo de violencia cuando una mujer no puede disponer de sus documentos, por ejemplo, o de su dinero, cuando se le niega la posibilidad de administrar su sueldo o la asignación universal por hijo, e incluso cuando se incumple con la cuota alimentaria, que es con lo que tal vez esa mamá está atendiendo una parte, por lo menos, de las necesidades de sus hijos. Bueno, la ley tuvo media sanción en diputado, con 210 votos afirmativos, 2 votos negativos nada más, y la esperable abstención de quien fue la peor ministra de Salud en la Argentina, la diputada Ocaña. Ahora llega el turno de tratarla en el Senado, y ahí vamos a tener, por supuesto, la decisiva intervención de la senadora Mirkin, nuestra compañera, y tantas otras, y tantos compañeros que tendrán que ver de dar su apoyo, ¿no? La idea es que se universalice la prestación de servicios médicos y terapéuticos interdisciplinarios respecto de esa problemática social de la violencia de género, que hoy se trata en los establecimientos sanitarios del Estado. Pero, bueno, 2 de cada 3 personas están cubiertas o por una obra social, o por una mutual, o por el PAMI, o por cobertura de prepaga. Entonces, está bueno que esta ley les plantee a esas instituciones que se hagan cargo también de atender, digamos, preventivamente la violencia. Hay muchos esfuerzos que se realizan, pero lo cierto es que lo que se muestra es que esa intervención, que a veces es tan tardía como las estadísticas muestran, no son suficientemente eficientes, ¿no? Tienen un abordaje escaso de lo que ocurre a posteriori. Hace falta tomarla lo más prematuramente que se puede. Por eso parece que los servicios de salud pueden desempeñar un papel crucial para ayudar a las mujeres que sufren violencia en ese momento crucial. Piensen que en una situación de malos tratos, a veces, o sea, lesiones o lo que sea, es posible que vayamos en primera instancia a la salita, a un consultorio de guardia, a los servicios de ginecología, o que llevemos a nuestro hijo al médico, y entonces ahí puede aparecer la primera señal de alarma. Y si el sistema de salud está compenetrado de que eso debe ser algo que le compete, de lo que puede ocuparse, bueno, tal vez empecemos a caminar un cambio en una conducta social que la verdad es que es deleznable y que todavía nos cuesta mucho modificar. A mi modo de ver, una de las cosas más importantes que tiene la incorporación de la violencia de género en la atención sanitaria es la posibilidad, tal vez por primera vez, que las mujeres encontremos en las instituciones a las que acudimos la empatía y el interés por lo que nos pasa en esta materia. Yo me imagino que cuando el médico te interroga para conocerte sobre cuánto embarazo has tenido, operación, enfermedad, etcétera, ahora te pregunte si, señora, usted se encuentra en una situación de violencia, estuvo alguna vez en una situación de violencia, y entonces, al revés de lo que te pasa a veces cuando va a una comisaría, una fiscalía, y te pregunta, pero ¿usted qué le hizo al hombre para que se enoje? La verdad es que es una esperanza de que cambie una relación que necesariamente tenemos que modificar, que es de qué manera las instituciones toman la problemática de la violencia. Un parrafito aparte del acompañamiento del compañero Yedlin, que preside la Comisión de Salud, ¿no? Bueno, las mujeres seguro van a apreciar mucho la importancia de esta ley. Probablemente los varones empiecen también a interesarse y a darse cuenta que es muy importante no ser condescendiente con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y hubo otros 3 proyectos que también fueron aprobados en esta sesión. Con media sanción se estableció que el pago de la cuota alimentaria se pueda actualizar, o sea, eximirlo de la prohibición de indexar, que es una ley que ya por otro motivo he estado comentando en otro momento, Guillermo. La otra ley que tuvo sanción definitiva, porque ya venía aprobada del Senado, es un programa de prevención del ciberacoso que le llaman grooming, y que consiste en una temática que ha crecido enormemente en los últimos años y que no me imagino
¿Cuánto habrá tenido de campo fértil en estos tiempos de cuarentena? Porque consiste en que los niños y sobre todo las niñas se conectan en red con personas que les mienten, que son niñas como ellas, que simulan sus pequeñas peleas con los padres para tener empatía y finalmente las invitan a encontrarse con engaños que muchas veces han cobrado la vida de las niñas o bien las han expuesto sexualmente en la utilización de su imagen para la pornografía o violentarlas, ¿no? Los temas de abuso de la niñez son temas durísimos que todos tenemos que hacernos cargo porque además le marcan la vida para siempre a las personas. Así que bien importante que esto se trate y como ocurre tantas veces han sido madres y familiares de alguna niña que ha padecido este grooming y lo ha pagado con su vida, las que le han luchado y se han movido y se han movilizado para que esta ley sea aprobada y entonces la familia y la comunidad educativa comprenda de qué se trata esta temática y podamos hablarle a nuestros niños, a nuestros nietos y que estén advertidos y que tengan el cuidado necesario. La tecnología sí, los abusos de ninguna manera. Y por último, se aprobó también, se convirtió en ley la aprobación del convenio 190 de la OIT para la eliminación de violencia y acoso en el mundo de trabajo que se había aprobado el año pasado. Así que la verdad se ve que las compañeras sindicalistas de la Cámara de Diputados se han hecho ver para el armado de la agenda, nosotras encantadas con esa, algo bueno en medio de tanta malaria. Y mañana vamos a estar en La Boca para invitar a que se adhieran al partido Principios y Valores, que es el que nos abarca y que en el que consecuentemente vamos a seguir defendiendo la doctrina justicialista. Un abrazo y nos vemos el viernes. En el programa de hoy, Guillermo Moreno va a tratar el tema de la actualización de las jubilaciones y pensiones para hacer un paralelo con la actualización realizada durante el gobierno de Mauricio Macri. Guillermo va a retomar cuál fue nuestra propuesta en aquel entonces para plantear nuestra propuesta hoy. Ha llegado el Fondo Monetario Internacional, y Guillermo va a hacer un análisis sobre el devenir a partir de su llegada y, por supuesto, ante la profundización de la supercrisis heredada por el gobierno de Alberto Fernández. Profundización de la supercrisis que es responsabilidad del presidente de la Nación. Si bien el panorama no es para nada alentador, como siempre, tenemos propuestas. Mire, Gitia, ahora estamos peor que cuando Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre, que heredó un desastre de la gestión de Cambiemos, no hablemos, no hay duda. Heredó una supercrisis, que significa un desequilibrio fiscal superior al que tenía Alfonsín cuando tuvo que dejar el gobierno y un desequilibrio del sector externo superior al que tenía De la Rúa cuando también tuvo que dejar el gobierno. Los dos en el mismo tiempo y lugar, con lo cual es una supercrisis. Sabía que heredaba una supercrisis, y es obvio, las cuentas son públicas. Por ahí hay un detalle final, pero en orden de magnitud, no tenga ninguna duda que las cuentas son públicas. Sabía lo que le daba. Bueno, a partir de ahí empezó con esa cantinela de que creo en los planes, no creo en los planes, que sí me parece, que son secretos, que no son secretos, que bla, 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 bla. Pasó el tiempo, se lo dijimos, y llegó el fondo. Y ahora va a haber plan económico, o lo hacía la dirigencia sindical, gremial, empresarial, religiosa, política, social, o lo hace el fondo. Y mire, no hay alternativa, porque como no se puede pagar el stand-by, tendría que pagar de los 44.000 que le debemos, 4.000 el año que viene y después 20.000 y 20.000. Imagínense que es imposible. Por lo tanto, hay que refinanciar. Y mire, no se puede entrar en default con el fondo, ¿eh? Se puede entrar con el sector privado y ya es un costo enorme, imposible con el Fondo Monetario. Eso no se le pase por la cabeza porque Corea del Norte es un poroto, pero Corea del Norte es frontera con China y con Rusia. Así que imagínense, imposible. Las sanciones están ahí,
en la página del fondo. Así que mire, se queda sin correo, sin teléfono. En un año vista después del default, no participa más del mundo. Olvídese. Por lo tanto, hay que refinanciar. Cuando vas a refinanciar, ya no es un stand-by, porque un programa stand-by es de corto plazo, con pocas condicionalidades, porque se supone que es por una situación contingente. Tuviste una sequía, tuviste un terremoto, pasó algo, no algo estructural, pasó algo circunstancial. Y después lo resolvés. Entonces te doy plata para que llegues a la otra orilla, pero en tu economía pasó un accidente, entre comillas. Cuando ya pedís mucho tiempo, en este caso 3-4 años de gracia y 6 años para pagar, ahí se llama acuerdo de facilidades extendidas. Y ahí sí, yo te presté la plata, no me la podés pagar, tenés un lío, porque si no podés pagar las deudas es que tenés un lío en la economía, se supone que las deudas están para pagarse, con lo cual, si tenés un lío, vamos a resolver ese lío. Si no, no hay acuerdo de facilidad extendida. Y para resolver ese lío, o te explico cómo lo hacemos con un plan, o te lo explico yo, el fondo. Bueno, listo, eso es lo que te empieza a pasar. Y ese plan es un ajuste. Claro, es un ajuste sobre un cuerpo debilitado, porque la economía está en una supercrisis que Alberto Fernández no resolvió. Los desequilibrios fiscales y del sector externo ahí están. Más la pandemia, por cierto. Y tomó decisiones absolutamente inadecuadas, con lo cual la economía está peor. Sobre esa economía peor le quieren meter un ajuste. ¿Y dónde? Y bueno, en jubilaciones, pensiones y obviamente en los sueldos y salarios. ¿Y por qué? Y porque ya casi que va quedando una balanza comercial muy limitada. Por lo tanto, si no tenés balanza comercial importante, ¿con qué pagás? Es la única fuente genuina de dólares. Y por lo tanto, hay que generar esa balanza comercial. ¿Y cómo la vas a generar? Y consumiendo menos de lo que consumís ahora. Y entonces, a gran parte de nuestro pueblo, al infraconsumo, entre los cuales van a estar los jubilados, pensionados y obviamente los sectores informales y también los trabajadores formales. Ahí vamos y ahí vamos. ¿Y eso cómo se llama? Y eso se llama depresión. Porque siempre el ajuste está mal. Ahora, una cosa es hacer un ajuste sobre una economía que venía cabalgando y otra cosa es hacer un ajuste sobre un cuerpo absolutamente debilitado. Y así está la Argentina. Y ahí es donde va a llevar Alberto Fernández a la economía argentina, a una depresión. ¿La vivimos alguna vez? No, en depresión usted nunca la vivió. Usted vivió la crisis del 89, quizá la del 82, quizá la del 2001, seguramente. Pero en una depresión, no, usted en una depresión nunca la atravesó en términos económicos. No, pero Moreno, si atravesé una hiper, algo peor que una hiper, la depresión. Van a llevar la economía a una depresión. De una depresión es muy difícil. Es muy difícil y la va a llevar Alberto Fernández. Y le vuelvo a insistir, no hay experiencias de una economía en depresión. Entonces estamos entre un proceso anómico y en una economía que puede entrar en depresión. Y sí, ¿y las reservas cuáles son? Y la única que queda. El movimiento nacional justicialista. Queda el peronismo. Por eso la importancia de que el peronismo se organice desde todos sus dirigentes, desde Cristina hasta Dualde, desde Barrio Nuevo a Moyano, todos los gobernadores, todos los intendentes, para hacerse cargo de la patria. Para hacerse cargo de la patria. Mire, Guitia, este es el momento de decir lo que hay que decir. Feliz viernes, saludos a todas las muchachadas, especialmente para Fer, para Bea, para Pablo, para Pimpi, extraordinarias columnas, para usted. Gracias por ponerle el alma a este espacio de reflexión. Y a usted le mando un saludo grande a todos los técnicos de la radio. Gracias, Guitia. A ver cuando nos vemos de vuelta
en ese extraordinario estudio que nos divertíamos tanto. En el programa de hoy, Pablo, Bea, Pimpi y usted, Moreno, cada uno y cada una, con su énfasis particular, han hablado de los tiempos que corren, que se acortan y de las urgencias. Usted, Moreno, propuso apelar a dos fórmulas polinómicas, a las dos fórmulas, para garantizar, según sean los resultados, el mejor ingreso para las jubilaciones y pensiones. Por el otro lado, quiero recordar que venimos planteando hace tiempo, y esto también, de esto también habló Pimpi, la necesidad de aplicar retenciones a la producción y una ley de alquileres para la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Estas son propuestas que venimos haciendo para recaudar donde tenemos que hacerlo y para que el pago de la deuda externa no recaiga una vez más sobre el pueblo argentino. Ya lo venimos diciendo y lo reitero y reiteramos. El ajuste, el infraconsumo y la depresión asoman en el horizonte económico-social. Usted dice, Moreno, que es una situación que nunca transitamos. Pero bueno, ya tenemos el cuero curtido, entre otras cosas, hemos pasado la hiper del 89, la crisis de 2001-2002. Y, sobre todo y por suerte, como usted bien dijo, tenemos hoy la reserva política y la experiencia para cargarnos la patria al hombro cuando se requiera. Esta reserva es nada más ni nada menos que el Movimiento Nacional Justicialista, con toda su dirigencia, toda, incluidos todos sus matices y voces. Y acá estamos, activas y activos, como siempre, de pie. Me pareció también muy importante y alentador lo que comentó Pimpi en su columna de hoy sobre los cuatro proyectos aprobados esta semana en la Cámara de Diputados que tratan sobre la violencia de género, sobre el ciberacoso infantil en las redes y a la violencia y acoso en el mundo de trabajo. Es muy cierto que son buenas noticias en medio de los tiempos áridos que nos toca transitar. Antes de finalizar el programa, les recordamos, Pimpi también habló de ello, que pueden hacer llegar sus adhesiones al partido Principios y Valores que conformamos recientemente a esta dirección de correo electrónico. La hora de Moreno, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Y finalmente, nos despedimos con un saludo especial a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro productor estrella y ya en aislamiento preventivo, Fernando Molgaray. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes, compañeras y compañeros.